con motivo de la celebración de la Semana Cultural en el establecimiento carcelario y penitenciario de Barranca Bermeja y del Día de la Virgen de las Mercedes. En las noticias acompañó la jornada de este lunes. El día de hoy estamos celebrando en el marco de la Virgen de las Mercedes una actividad cultural y artesanal donde estamos dando a conocer los productos elaborados por las personas privadas de la libertad. El balance ha sido muy positivo, siempre hemos contado con la comunidad y además de eso con la administración municipal, que es bastante importante. El PORCAP ha sido nuestro gran aliado, quienes nos han contribuido para el desarrollo de esta actividad. Distintas actividades artísticas y culturales se cumplieron en el penal con ocasión de esta fecha. Estamos en la muestra artesanal, estamos exponiendo todos los productos, bisutería, madera, cuadros, tenemos toda la exposición de estos artículos. Ya hemos tenido en horas de la mañana parranda vallenata y esperamos grupos musicales que también van a hacer presencia en las instalaciones. Fue muy emotiva, ellos recibieron con gran agrado el llamado que le hicimos y han podido resolverla muy bien, han podido vincularse en esta actividad y participar desde su obra, desde sus manualidades. Desde el pasado lunes inició esta semana cultural que concluyó con las actividades en el Día de la Patrona de los Reclusos, la Virgen de las Mercedes.